Hasta aquí podemos llegar en razón del tiempo, pero vamos a cambiar de escenario y hablamos ahora de los famosos con Brenda Carolina. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo vamos? Hola, Fede, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? No me quejo, ahí estamos. Mientras haya trabajo y salud, estamos bien. Vaya, Fede, escuché que me ibas a dar el día libre. Sigamos negociando. Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a los espectáculos en esta mañana. Quiero contarles que hemos iniciado el 2017 con una serie de premiaciones. Primero, tuvimos el fin de semana los Globos de Oro. El 28 de este mes de enero, se viene también otra premiación por parte del Sindicato de Productores de Estados Unidos. Y en febrero tenemos los premios BAFTA como antesala de los Oscars. Pero de todo esto hablamos en la siguiente nota, porque ya hay películas que están nominadas y se ven como las favoritas. Carmen Salinas vuelve a crear polémica con una declaración relacionada con el gasolinazo en México, por lo que ha sido duramente criticada. La actriz y diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional dio una entrevista que fue difundida en redes sociales, en donde ella dijo que era necesario porque el gobierno no podía seguir subsidiando, pagar tanto por gasolina. Además, ella remató con la frase: "El que tenga coche, que lo mantenga, no hay otro canal". Obviamente generó miles de comentarios en contra de ella. El musical La La Land de Damien Chazelle se erigió como gran favorito de los premios BAFTA británicos con 11 nominaciones, en una edición en la que también compiten los españoles Pedro Almodóvar y Laila Costa en respectivas categorías de mejor película extranjera e intérprete revelación. Recordemos que la cinta estadounidense fue la gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, preparándose así para los Oscar y los BAFTA, que serán celebrados el 12 de febrero. El arresto de 17 personas sospechosas de participar en el espectacular asalto que sufrió Kim Kardashian el pasado mes de octubre en París sigue arrojando sorprendentes resultados. Ahora se supo que el chofer de Kim junto a su hermano se encuentran entre los aprehendidos y que ambos están conectados al tráfico de diamantes en Europa. Luego que Univision no renovara el contrato de Bárbara Bermudo, muchos se preguntaron quién ocuparía el lugar de la copresentadora de Primer Impacto. Y fue hasta esta semana que nos enteramos que Jackie Guerrido acompañaba a la periodista peruana Pamela Silva Conde. Obviamente esto generó opiniones a favor y en contra. Muchos decían: ¿sacaron a Bárbara para poner a la chica del tiempo? Univision va de mal en peor. Y otros la apoyaban diciendo: Jackie, te veías muy bien y desempeñas bien tu papel de noticias, tienes experiencia. La puertorriqueña se ha mostrado muy satisfecha con su rol de copresentadora. Bueno, gracias, mi querida Brenda Carolina Hércules Vázquez, por el mundo de los famosos.